Penso que já está. E dou as boas-vindas ao Carlos Caballero e agradeço muito a sua presença aqui nestas sessões da ADCAP e dou as boas-noites a todos aqueles que nos acompanham. O conferencista de hoje chama-se Carlos Caballero, é doutor em História pela Universidade Complutense e exerce arqueologia profissional, especialmente no âmbito da arqueologia preventiva, desde 1994. Dirigiu mais de 100 intervenções arqueológicas, muitas delas ligadas à reabilitação de edifícios da época moderna e contemporânea, desde o século XVI, e em particular dirigiu diversas ações nos jardins de Aranjuez e em alguns de Madrid, e no jardim da Casa de Moneda em Segóvia. Desde 2005 é diretor da revista O Novo Miliário, especializada em vias romanas e outros temas de geografia histórica. Carlos, mais uma vez, muito obrigada e podes dar início, quando quiseres, à tua apresentação. Boa noite, muito obrigado. Sou muito obrigado à ADCAP, especialmente a Vítor Oliveira, o meu caro amigo Vítor Oliveira, pela sua invitação. Y lamentablemente tengo que hablar en castellano porque yo no hablo portugués y ya hemos convenido que para los portugueses es mucho más fácil entender el castellano que para los españoles el portugués. Entonces, lo que os voy a contar, os lo voy a contar en castellano. También quería deciros, como un paso previo a mi intervención, que esta es una charla que yo doy con frecuencia en ciertos ámbitos que no son estrictamente arqueológicos y yo no sé si he conseguido, espero haberlo conseguido, pero no estoy seguro, adaptar el idioma, el lenguaje, el contenido al público que puede haber aquí hoy, que no sé si es más del que se ve ahora mismo en pantalla. Entonces, bueno, quizá para los arqueólogos profesionales se quede corto, quizás para el público en general se quede un poco largo. Pero voy a intentar explicaros un poco qué es la arqueología de jardines y por qué es una disciplina propia dentro de la arqueología. Vamos a ver en principio un pequeño esquema de qué es lo que vamos a ver en toda la palestra, en toda la intervención mía. Primero veremos por qué y para qué excavamos en jardines históricos, después qué es estrictamente la arqueología de jardines históricos, más adelante la arqueología de jardines históricos como una disciplina reciente, luego cómo nos permite la arqueología estudiar los jardines históricos y posteriormente la presentación de resultados a la comunidad científica y a la sociedad y finalmente el objetivo de toda intervención arqueológica, que es la presentación al público de los resultados. En el ámbito de por qué y para qué excavamos en jardines históricos, habría que, en el caso concreto de España, que es el que yo mejor conozco, debo decir también que yo no conozco el caso estricto de Portugal. Yo no trabajo en Portugal y, por tanto, no conozco cómo es la legislación en Portugal en torno a los jardines históricos, así que me referiré estrictamente a la española. Hay un marco legal y normativo que protege los jardines históricos y los considera susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica. Eso es lo que, en principio, nos habilita a estudiar los jardines históricos. ¿Pero para qué? ¿Para qué hacemos todo esto? Todo esto lo hacemos para aportar una información precisa que sea útil en proyectos de restauración, de rehabilitación de jardines, para complementar, confirmar o desmentir los datos aportados por la documentación histórica. A lo largo de esta palestra veréis que hay un amplio espacio dedicado a la documentación, a cómo la documentación nos ayuda o nos dificulta el trabajo estrictamente arqueológico. Para conocer configuraciones anteriores de jardines actuales que podríamos no conocer a partir de esa configuración, de esa documentación, perdón. Para contribuir con nuevos datos a la presentación al público de la historia de ese jardín o para recuperar el patrimonio subyacente, para estudiarlo, documentarlo y, en definitiva, incluso convertirlo en visitable dentro de ese jardín. Es decir, para ese objetivo inicial que es devolver la arqueología a la sociedad, que es el objetivo
que está detrás de toda la intervención arqueológica. La arqueología de jardines en realidad es una disciplina relativamente joven. En un principio se desarrolló en los años 20 del siglo XX, pero centrado en jardines estrictamente romanos, puramente romanos, que eran, en los casos que más conocemos en España y en Portugal y también en Italia, son Pompeya, que veis arriba a la izquierda, Conímbriga, arriba a la derecha, y abajo una recreación de cómo sería uno de los jardines de Complutum en Alcalá de Henares, en España. Esto era una disciplina diferente de la relativamente relacionada con jardines históricos. No eran jardines romanos excavados con metodología arqueológica, puramente arqueológica. De hecho, esos estudios tuvieron un cierto arraigo e incluso hay sociedades como lo que los promueven hoy en día y los financian, como esta que vemos en pantalla, que es Dumbarton Oaks, que es una sociedad americana que se dedica a financiar excavaciones e investigaciones en jardines históricos exclusivamente romanos. En realidad, la disciplina de jardines históricos como tal, como una disciplina un poco independiente de la arqueología en general, nace a partir de la definición del método estratigráfico. Es como tantas otras cosas, descendiente de la aplicación del método de Harris, desarrollado a partir del año 79, como bien sabéis, y que presta atención al contexto más que al objeto, como había venido sucediendo hasta ahora. En el fondo, como dice un colega nuestro de Salamanca, de España, todos somos hijos de Harris, como veis ahí en la pantalla. Esa generación de un método nuevo de investigación, que es el método estratigráfico, que separa las acciones individualizadas y no se fija tanto en el objeto sino en el contexto, dio lugar a otra serie de arqueologías que veis en pantalla, que son la arqueología de la arquitectura, el análisis espacial, la arqueología del paisaje, etc. Y entre ellas se enmarca la arqueología de jardines, propiamente dicha. Concretando, ¿qué sería la arqueología de jardines? Pues hay una arqueóloga francesa, que es una de las especialistas más reconocidas en este ámbito, que es Anne-Alimane Verdillon, que trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Botánicas de París, relacionado con el CNRS de Francia, que lo definió así. Cuando en el transcurso de una conferencia de un curso se me pide definir mi profesión de arqueóloga de jardines, tengo la costumbre de decir, cogí un gran saco y metí dentro todo lo que sabía hacer. Básicamente eso es la arqueología de jardines. Lo más de lo más en la interdisciplinariedad. En realidad se trata de la integración del equipo arqueológico en un equipo multidisciplinar que trata de reconstruir todos los aspectos de la evolución de un jardín histórico. Para ello, el jardín histórico deja de ser una serie de capas de tierra vegetal, que es como hasta entonces se había descrito la presencia de un jardín en una excavación arqueológica, y se convierte en el objeto de estudio mismo, en sí mismo. Los comienzos de la disciplina, yo ya lo he comentado hace un momento, se remontan a los años 20 del siglo XX a partir de excavaciones en yacimientos romanos. Sin embargo, la renovación metodológica producida a partir de la introducción del método Harris, del método estratigráfico en los años 80 del siglo XX, provoca la aparición de una disciplina relativamente independiente del resto. Uno de los primeros jardines en los que se aplica esta metodología es el Privy Garden en Hampton Court, en Londres, donde por primera vez se implementan todos los procedimientos que nos permitirán estudiar los jardines de una manera diferente a como se interpreta un yacimiento arqueológico. La excavación fue debida a Brian Dix y a Stephen Parry, se desarrolló en el año 95 y dio lugar a una serie de publicaciones que han promovido la disciplina o han desarrollado la disciplina de jardines de excavación en jardines históricos hasta nuestros días. No obstante eso, en el año 2001 todavía la existencia de una disciplina propia como una arqueología independiente del resto era lo que Anne-Alimane, la arqueóloga francesa que citaba hace un momento, identificaba como un problema. Todavía era un problema
porque se trataba de una interferencia en lo que era el método habitual de intervenciones arqueológicas, de excavaciones arqueológicas, y lo que era lo que se esperaba de un arqueólogo en un yacimiento. No se esperaba que se pusiera a estudiar la tierra de jardín, sino que se esperaba que se pusiera a estudiar las estructuras, los muros, los diferentes restos que hubieran ido saliendo al paso de su trabajo. La disciplina empieza a regularizarse ya en el siglo XXI, en particular con un congreso que se celebró en la Universidad Central de Barcelona en el año 2006, en el que por primera vez se incluyen jardines históricos, además de los habituales jardines romanos que habíamos visto que estaban en el origen de toda esta disciplina propia. O sea, frente a los jardines de Pompeya y Conímbrica, que vemos a la izquierda de la imagen, dentro de los artículos que se publicaron en este congreso, tenemos jardines del siglo XV, XVI, XVIII en Italia, en Noruega, incluso en España, que se incorporan a esta interpretación nueva de los jardines como un objeto de estudio arqueológico. La sistematización definitiva llega a nivel global en el año 2013 con la publicación de este libro que veis en pantalla, que es Sourcebook for Garden Archaeology, editado por Amina Aisha Malek, y en el que en un manual de 600-700 páginas se incluye todo lo que es habitualmente actual en la arqueología de jardines. Vistos los inicios de la disciplina, podríamos detenernos en cómo la arqueología nos permite estudiar los jardines históricos. Veremos la importancia de la documentación, de los trabajos previos. Veremos cómo se plantea una intervención arqueológica en un jardín histórico, veremos cómo se desarrolla la excavación y veremos la interpretación de los resultados. Ese será el grueso de la palestra que vamos a ver esta noche. En principio, la documentación, pues sabéis, como arqueólogos que sois, que nos permite acercarnos a la evolución del objeto de estudio, en este caso el jardín. Por una parte, contamos con la planimetría y otros documentos de archivo. A veces contamos con mucha documentación, como en las que vemos en pantalla, que son el Jardín de las Tullerías en París, un pequeño espacio dentro del Jardín de las Tullerías para el que contamos con 12 planos en apenas 47 años, que nos define casi milimétricamente la evolución de ese espacio del jardín. Y otras veces contamos con documentaciones más escasas y menos fiables. Vemos, por ejemplo, ahora el caso del Campo del Moro, que es un jardín que está junto al Palacio Real de Madrid, donde tenemos toda esta documentación planimétrica y de la que, sin embargo, sabemos que hay bastantes proyectos que son los que están marcados con la Cruz Roja que no llegaron a realizarse. Es decir, aun contando con documentación planimétrica, podemos pensar que no todo lo que vemos en los planos responde a la realidad. En otras ocasiones, como este caso del Jardín del Príncipe en Aranjuez, contamos con una documentación bastante fiable, aunque sea escasa. Aquí vemos 200 años de dos siglos de diferencia entre el primer plano, que es este de aquí, y el último, que es este de acá. Y sin embargo, la documentación que nos proporciona o la imagen que nos proporciona del jardín o de esta porción del jardín es bastante fiable. Además de la documentación planimétrica, podemos contar con imágenes de diversos momentos, tanto pinturas como fotografías o postales, como en el caso mismo del Jardín del Príncipe, del mismo jardín que veíamos en la imagen anterior. Vemos una pintura del siglo XVIII, imágenes del siglo XIX de finales y del principio del siglo XX. E incluso podemos comprobar con la arqueología cómo de fiables, hasta qué punto son fiables los planos de los que disponemos. Vemos dentro del mismo Jardín del Príncipe que hemos visto antes en Aranjuez, el trocito que excavamos en 2015, vemos ese plano del siglo XVIII y vemos cómo hay una pequeña estructura cuya existencia no conocíamos, que pudimos excavar, sin embargo, en el año 2015-2016, y comprobar que era tal cual la reflejaban los planos históricos. Sin embargo, ¿hasta qué punto es fiable la documentación? ¿Nos podemos fiar de la documentación? ¿Podemos hacer de ella un acto de fe? Pues hasta cierto punto. Podemos contar con que la documentación es incompleta
o fragmentaria. Podemos contar con proyectos no realizados o solo realizados parcialmente, lo cual es peor para los arqueólogos a la hora de interpretar. Incluso podemos contar con contratos, tenemos contratos de ejecución de obras que se han cumplido o solo se han cumplido parcialmente. Para ese caso, a mí me gusta recordar en este punto un artículo que probablemente conozcáis, y si no lo conocéis deberíais conocerlo, que se llama Arqueología para después de una feria, que es un trabajo que hicieron los compañeros del Colegio Universitario de Jaén a finales del siglo XX, en el cual ellos visitaron el recinto ferial, la feria, donde se celebraba la feria de Jaén, de la pequeña ciudad de Andalucía, donde tenía lugar esta feria cada mes de septiembre. Lo visitaron como ciudadanos, como personas que acuden a la feria, vieron cómo era, y después de eso dispusieron de los contratos que se habían realizado entre el ayuntamiento, el concejo local de Jaén y los contratistas. Vieron eso, recorrieron el ferial una vez desmontadas las casetas de la feria y reconstruyeron cómo habría sido la feria desde el punto de vista arqueológico. Eso les permitió interpretar que las casetas podrían haber sido de distinta manera a cómo se había construido realmente, y también les permitió comprobar cómo, frente a una serie de documentos, de contratos que definían que había que servir una serie de cervezas, una serie de bebidas, una serie de canciones o una serie de grupos participantes, sin embargo, había habido documentos que demostraban que se habían bebido otra serie de cervezas, se habían tocado otra serie de canciones o habían participado otra serie de grupos que no estaban previstos en un principio. Es decir, que frente a la documentación estricta de los contratos, tenemos la realidad arqueológica que nos permite matizar todo lo que la documentación nos aporta. Yo sé que para vosotros, que sois arqueólogos, al menos los que yo veo en pantalla, esto es una realidad un poco irrelevante, pero para el gran público la documentación representa un papel muy importante, incluso mucho más importante que la propia arqueología. Por eso yo siempre insisto en que hay que asociar las dos cosas, la documentación y la arqueología, porque son fundamentales, no solo para los jardines históricos, sino también para cualquier intervención arqueológica, cualquier trabajo arqueológico y desafío. Una vez que hemos planteado la intervención arqueológica, hay un paso previo, que es el registro del estado inicial del jardín, de cómo nos encontramos el jardín en el momento de entrar en él. Os he puesto esta imagen del jardín de Queluz en Sintra, en Portugal, que fue destruido por una avenida de agua en 1984 y que tenía este aspecto al comienzo de los trabajos, y a partir de ahí se pudo recuperar el jardín original. En otros casos, lo que nos encontramos es muchos años de abandono del jardín, de manera que de la imagen inicial, que es, por ejemplo, volvemos a Hampton Court en Londres, vemos esta imagen del siglo XVIII, lo que nos encontramos es esto que vemos en la imagen de la derecha: un jardín invadido por árboles descontrolados que no se someten a ninguna norma, y es contra lo que tenemos que enfrentarnos los arqueólogos, los paisajistas y todos aquellos que intervenimos en jardines históricos. En nuestro caso directo, os diré que la mayor parte de las intervenciones que vais a ver las he realizado yo, o las he dirigido yo, o codirigido yo. En algún caso no será así, lo citaré específicamente. Vemos un par de ellas, son la Casa de la Moneda de Segovia, que son estas dos imágenes de la derecha, y cómo nos encontramos cuando entramos en 2015, y el Hospital de San Carlos de Aranjuez, cómo nos encontramos cuando entramos en 2018. Lo primero que hicimos fue encargar, y eso ya no es un trabajo que hacemos los arqueólogos, lógicamente, es un trabajo que hacen botánicos, biólogos, ingenieros de ingenieros agrícolas. Lo que hicimos fue encargar un trabajo de documentación del estado actual, el estado real del jardín en el momento de entrar nosotros en la intervención.
se hicieron planimetrías, se hicieron fichas, etcétera, y eso nos permitió tener una imagen real del momento en el que entrábamos en el jardín. A partir de ahí, lo que se hace es aplicar técnicas no destructivas. Primero, porque el jardín es un ecosistema frágil y no es como un yacimiento arqueológico en el que quitamos las capas que nos interesan hasta llegar a la que nos preocupa. No, el jardín es un ser vivo y hay que tratarlo como tal. Entonces, lo más importante es aplicar técnicas no destructivas. La primera de ellas es el georradar, que es un método, como ya conocéis, para detectar irregularidades a partir de la emisión de unos impulsos eléctricos. Tenemos la aplicación en un jardín en Bélgica, y volvemos de nuevo a Hampton Court, donde vemos cómo a la izquierda está el georradar que se realizó antes de la intervención arqueológica, y luego la excavación arqueológica que se hizo, sobre todo a partir de los datos obtenidos en el georradar, con todos los parterres y los caminos definidos por la intervención en georradar. También se está aplicando últimamente, en los últimos años, el LIDAR. LIDAR es una aplicación que aporta rayos X, que permite una visión a partir de rayos X, y que la ventaja que tiene con respecto al georradar es que permite trabajar sobre superficies mucho más amplias. Vemos un ejemplo que no es estrictamente un jardín, sino un complejo monumental. Esto es Camboya, es Angkor Wat, y sobre la parte que ya se conocía, que es la que vemos en la imagen, vemos la realidad interpretada a partir de los trabajos realizados con LIDAR. La parte que ya se conocía es la que está encuadrada en el marco verde aquí en este entorno, y todas estas tramas que se ven aquí en toda esta zona de la imagen son conocidas a partir de los trabajos realizados con LIDAR. También se está aplicando desde hace pocos años, desde principios del siglo XXI, como técnica no destructiva, el estudio de los sondeos geotécnicos. Permiten una visión de la estratigrafía del jardín a una gran profundidad, por encima de lo que permite un sondeo arqueológico, que te habla de 2, 3, 4 metros de profundidad. Esto te puede estar dando la información sobre 12 o 15 metros de profundidad. Vemos un trabajo que hicimos en los jardines de Sabatini, en Madrid, que, bueno, están, para que los que lo conozcáis, están junto al Palacio Real de Madrid, que es este edificio de aquí. Es un espacio donde, en principio, en el siglo XVIII, se habilitó unas caballerizas. En el siglo XX se demolieron y después se instaló un jardín, ya en el siglo XX, pero con el nombre de Sabatini como homenaje al arquitecto que había realizado las cuadras en el siglo XVIII. Sobre este espacio nosotros realizamos el estudio de los sondeos geotécnicos, y eso nos permitió documentar, primero, un nivel de regularización muy grande, que es toda esta parte que vemos aquí, arcillosa, compacta, que corresponde a lo que sucedió después de la demolición de las cuadras, de las caballerizas. Y después, un nivel que se corresponde estrictamente con las caballerizas construidas por Sabatini, que es este nivel que se encuentra aquí, esto. Eso se corresponde con las caballerizas construidas por Sabatini y se sitúan debajo, unos 6 metros por debajo de los actuales jardines de Sabatini. Eso nos permite plantear los estudios arqueológicos con mucha más precisión que simplemente si nos pusiéramos a excavar en área, en open area, sin más conocimiento del territorio. Una técnica ya destructiva, pero menos destructiva de lo que sería una excavación en área, es la apertura de zanjas, que nos facilita la posterior identificación de diferentes niveles del jardín. Vemos dos ejemplos en la imagen: las zanjas que practicamos en el jardín del Príncipe en Aranjuez a la izquierda, y la zanja principal que practicamos en el jardín del Hospital de San Carlos, también en Aranjuez. En estos casos, lo que sí hacemos, esto es también Aranjuez, el jardín del Príncipe, lo que sí hacemos es respetar las raíces de los árboles. Esto a menudo nos provoca conflictos con los jefes de obra, con los encargados, con las constructoras,
porque no entienden por qué tenemos que respetar todas estas raíces de árboles hasta que les explicamos que esto es un jardín histórico y estos son seres vivos y que hay que respetarlos porque no sabemos lo que va a pasar con ellos a continuación. Y que del mismo modo que respetamos las tuberías actualmente en servicio, como son estas que vemos en esta imagen, también respetamos las raíces de los árboles. Al final lo acaban entendiendo y se acaba trabajando así. En muchas ocasiones, la intervención en el jardín se queda en una fase inicial, simplemente en las zanjas o en los sondeos previos, como por ejemplo en el que vemos en la imagen que corresponde al jardín de los duques de Osuna en las Vistillas, también en Madrid, en el centro de Madrid, un jardín del siglo XVIII. Sabéis, porque sois arqueólogos, sondeos no es la tecnología más precisa para determinar la potencialidad de un yacimiento, para determinar hasta qué punto estamos conociendo el yacimiento. Está en castellano, pero yo entiendo que veis que hay unos constructores, que son estos dos señores de aquí, que hablan a los arqueólogos y les dicen, ustedes son imposibles, a ver si se convencen de que aquí no hay nada. Claro, porque han hecho el sondeo justo donde no había nada, cuando en realidad está el terreno lleno de restos arqueológicos. Esa es una realidad que seguro que nos hemos enfrentado a todos. Por eso hacemos zanjas, más que sondeos. Hacemos unas zanjas que nos permiten identificar los diferentes niveles del jardín. Esto es el Hospital de San Carlos, en Aranjuez, donde frente al nivel de uso actual, todo este paquete de 40 centímetros que está por encima del primer nivel que hemos marcado, hay un camino y bajo él dos niveles de jardín, que son este en verde y este en morado. Y bajo ellos ya el terreno natural. Si no hubiéramos hecho esto, no hubiéramos podido trabajar con la misma precisión o con el mismo conocimiento de causa en el jardín del Hospital de San Carlos. Todo esto, ya lo decía al principio, procede del abandono de este método, el método Wheeler, el método de las cuadrículas, y el paso a un método estratigráfico en el que, como vemos en un perfil hecho por Alain Berlion en París, en las Tullerías, identifica muchas otras cosas que no se hubieran podido identificar con el simple método Wheeler usado en su momento. En función de la documentación disponible, también planteamos qué fase, qué zonas del jardín, qué áreas del jardín son las que nos interesa intervenir. Y a partir del conocimiento de la estratigrafía o de los sondeos, sobre todo a partir de la zanja que hemos hecho, en este caso en el Hospital de San Carlos, podemos plantear la excavación en área abierta de las zonas seleccionadas. Ya sabéis que el trabajo arqueológico se define a menudo como un libro en el que se fueran quitando las hojas a medida que se van leyendo. Por eso es fundamental llevar un registro exhaustivo durante toda la excavación. La fotografía y el dibujo, como en cualquier intervención arqueológica, son dos herramientas esenciales para facilitar el registro y los resultados de los resultados y su posterior interpretación. El dibujo, pues vemos aquí un dibujo tradicional en papel milimetrado, pasado al ordenador y demás. Y en la actualidad, pues sobre esto voy a pasar muy rápido porque estoy convencido de que lo conocéis. En la actualidad lo que más se usa es la fotogrametría, que permite documentar en muy poco tiempo áreas muy grandes. Sabéis que la fotogrametría tuvo momentos de comienzos difíciles en los años 90 del siglo XX, y cada uno intentaba conseguir sus imágenes fotogramétricas como mejor podía, con una pértiga, con un globo, en fin, de diversas maneras, hasta que hemos alcanzado el nivel actual de precisión que le debemos a los drones, a los RPAs. Vemos aquí, por ejemplo, una imagen de una intervención que dirigí yo en el año 2021 en Aranjuez. El trabajo en realidad se centraba aquí en la ría, en un cauce del río Tajo que dividía el jardín de la isla del Palacio Real, pero podemos centrarnos en cómo, en con qué precisión se ve la porción del jardín de la isla que se ve ahí arriba, en la parte alta de la imagen. Podríamos detenernos sobre hasta qué punto es necesaria la fotogrametría. Vemos desde el dibujo tradicional hecho a mano sobre papel milimetrado y su interpretación en el ordenador, aquí abajo,
a cómo sobre ortofoto, sobre fotogrametría, se puede hacer el mismo dibujo y cómo se interpreta en el ordenador y las diferencias que hay, unas en verde y otras en rojo, sobre el dibujo hecho por nosotros y el dibujo hecho por la máquina o complementado por el trabajo de la máquina. En jardines históricos se ha aplicado poco, pero se ha aplicado. Recientemente hay un estudio completo en un jardín cerca de Portugal, que está en Arguijuela de Arriba, en Cáceres, en el que se hizo un estudio de accesibilidad y se hizo una fotogrametría completa del jardín. La imagen final era esta, en la que se ven todos los caminos, todas las zonas de plantación delimitadas perfectamente a partir del trabajo fotogramétrico. Y, en fin, el resto del trabajo pues es básicamente lo que hacemos en cualquier interpretación arqueológica, en cualquier intervención arqueológica, o sea, interpretar las diferentes zonas en las que intervenimos, una unidad estratigráfica de camino, una unidad estratigráfica de plantación, por ejemplo, en este caso, una unidad constructiva, que es esta que vemos aquí a partir de la fotografía que habíamos tomado en la imagen anterior, también en el Jardín del Príncipe en Aranjuez, cómo interpretamos eso con su correspondiente ficha, que es esta misma unidad estratigráfica que habíamos visto antes, o cómo se transpone eso en sus perfiles y en las plantas correspondientes. En general, esta parte del trabajo es estrictamente lo mismo que haríamos en cualquier intervención arqueológica. La novedad es que tratamos el jardín como un objeto arqueológico y no como una tierra que nos estorba para conocer el objeto arqueológico que está debajo del jardín. Por supuesto, todo esto lo transponemos a una matriz Harris. En el caso concreto del jardín de los Duques de Osuna en las Vistillas, vemos dos niveles de jardín que no conocíamos por documentación. Un primer nivel al que corresponderían esas unidades, un segundo nivel al que corresponderían estas otras. Y, en fin, pues con todo eso llega el momento de identificar los restos excavados en función de la documentación disponible y de los datos obtenidos en la excavación, como hicimos en el Jardín del Príncipe en el año 2016 en Aranjuez. Encontramos en el pequeño espacio que excavamos, unos 2.000 metros cuadrados, encontramos una serie de estructuras de apoyos de ladrillo, que son todas estas que señalan las flechas, que en realidad se corresponden estrictamente con lo que representa la documentación. Tanto este plano del siglo XIX como la interpretación que nosotros hicimos de él a partir de la excavación arqueológica y de su interpretación. En este caso estamos comprobando cómo la documentación nos remite directamente a lo que íbamos a encontrar en la excavación. También en el mismo Jardín del Príncipe tuvimos ocasión de comprobar el efecto de las inundaciones, como habíamos visto en el caso de Queluz en el año 84, como una intervención arruinó el jardín. En este caso, en Aranjuez, en los años 40-50 del siglo XX, lo que se hizo fue huir de las inundaciones, elevando la cota de uso, en la cota del jardín, en estos 40 centímetros que refleja la imagen. Se desmontaron las pilastras, las estructuras que delimitaban el jardín, se subieron 40 centímetros, se usó toda esta piedra para elevar la estructura y a la vez se subió toda la cota de uso del jardín. También en Madrid, en el Jardín de los Duques de Osuna, pudimos constatar esas dos fases del jardín que os había comentado anteriormente, con la evolución en particular de la entrada del acceso norte del jardín, que teníamos documentado por un lado por un plano de 1870 y por otro por una maqueta de 1830. Lo que nosotros encontramos era justamente las dos fases, una sobre otra. En Aranjuez lo que pudimos demostrar es la fiabilidad de la documentación, frente a lo que os decía antes del Colegio de Jaén, de cómo la documentación a veces es cierta, a veces no. En este caso, en el caso de los jardines en el Jardín del Príncipe, la documentación era extraordinariamente precisa. Vemos lo que nosotros excavamos en 2016 y el plano de 1782, donde se refleja estrictamente el mismo muro que nosotros habíamos excavado, con el mismo umbral, con el mismo paso desde fuera hacia dentro del jardín que nosotros habíamos excavado.
En el Hospital de San Carlos, ya os decía antes, en Aranjuez, tuvimos ocasión de documentar dos momentos distintos del jardín exterior, del jardín principal. Lo vemos ahí en una foto un poco de conjunto y ahí lo vemos interpretado. Tenemos dos caminos delimitados por ladrillos, un camino de arena y una conducción de agua. Ahí lo veis de nuevo y ahí. Eso se corresponde estrictamente con lo que teníamos en el plano de 1870. Por una parte, el camino que es el mismo que nos sale reflejado en el plan. Por otra parte, el cruce de caminos delimitados por ladrillos, que es exactamente el que nos salió en la excavación. Y finalmente, un nivel anterior de uso del jardín, que es esta parte adoquinada que nos sale frente al edificio principal del hospital. Tenemos también en Madrid un caso singular, este no es mío, esto es una excavación que hicieron otros compañeros, que son Goyo Yáñez y Adolfo Guillén, en el castillo de la Alameda de Osuna, donde en el foso del castillo, que es esto que veis aquí, alrededor del castillo, se encontró cómo se había diseñado un jardín del siglo XVI en un foso del siglo XV. Se encontraron todas las plantaciones de árboles, todos estos huecos corresponden a árboles que se fueron plantando en el siglo XVI. Incluso hubo fuentes, como esta de aquí, que las vemos aquí en cada esquina del jardín. De este jardín, por supuesto, no se tenía noticia ninguna antes de hacer la intervención arqueológica, y bueno, pues fue la aplicación estricta de la arqueología de jardines lo que permitió recuperar esta estructura. Otro caso un poco singular fue el patio de pescadores en Aranjuez, también, junto al Palacio Real. El Palacio Real es esto de aquí. Es un pequeño espacio triangular que en principio no teníamos noticia de que hubiera sido un jardín nunca. Parecía una zona de almacén, una zona de acopio de materiales, sin mayor relevancia. Sin embargo, a raíz de excavar toda esta zona, que es la que habíamos visto en fotografía aérea antes, lo que pudimos ver es que, contrastando con la documentación existente, que es toda esta de aquí, había dos planos del siglo XIX, de finales del siglo XIX, donde el jardín tenía una serie de parterres y zonas de plantación que son estas. Nuestra excavación nos permitió comprobar que efectivamente medio metro por debajo de la cota de uso actual había una zona que podíamos interpretar como de jardín. Además salió una tubería que recorría el camino central, que se correspondería con este plano del siglo XIX, y por tanto se habría confirmado de esta manera que existía un jardín del que hasta entonces no teníamos ninguna noticia. Además, como anécdota, encontramos esa estructura, una pequeña base de piedra junto al río, aquí lo veis pegado al río, que por la interpretación que nosotros le dimos se correspondería con esta otra pintura o representación en la que se ve a un pescador pescando desde este punto en el río Tajo. Es decir, esto sería un puesto de pesca, una posición en la que los pescadores podrían pescar sobre el río Tajo y por tanto sería lo que justificaría el nombre de patio de pescadores para toda esta zona del jardín junto al Palacio Real de Aranjuez. Creo que este es el último ejemplo práctico que os traigo. Es una excavación que hicimos en 2015 y 2016 en Segovia. Es la excavación del jardín de la Casa de la Moneda de Segovia, que es un edificio que construyó Juan de Herrera en el siglo XVI. La Casa de la Moneda, sabréis que en principio pudo haber estado en Lisboa, pudo haber estado en Sevilla y finalmente acabó en Segovia. Siempre se había dicho que este jardín, que está junto a la Casa de la Moneda, que es este edificio de aquí abajo, sería obra de Felipe II, por tanto del siglo XVI, por tanto contemporáneo u original de la Casa de la Moneda. La documentación no nos decía eso, la documentación nos decía que la compra de todo este solar se había producido en el siglo XVII. Había además una iglesia aquí y otra iglesia aquí, románicas las dos, del siglo XII-XIII, que se destruyeron, se desmontaron en el siglo XIX.
Con esos parámetros, con esas premisas, nosotros iniciamos la excavación, nos encontramos cosas que efectivamente se conservaban como en la documentación antigua, vemos esta fuente central como nosotros la encontramos en la excavación y como estaba en los años 20 del siglo XX, excavamos los caminos, excavamos los muros de contención, pero al desmontar los muros de contención, lo que nos encontramos fue una serie de capiteles románicos que estaban formando parte de estos muros. O sea, varias de estas piezas que veis aquí son en realidad estas, con la cara de fuera, esta de aquí. Con esto, hacia adentro del muro. Además, estaba esta pieza, que ponía 1897, que nos dio por interpretar como una fecha. Nuestra interpretación fue que el jardín en realidad se había construido en el siglo XIX, cuando la Casa de Moneda de Segovia cierra en el siglo XIX, se convierte en una fábrica de harinas, y a partir de ahí entendimos que toda esa remodelación, todo ese espacio, se convierte en un jardín al servicio de esa fábrica de harinas en el siglo XIX. Sin embargo, hoy en día se sigue promocionando el jardín como el jardín del rey. Si nos quedase alguna duda de qué rey se refiere, la prensa nos lo aclara. Se refiere al rey Felipe II. Porque, como sabéis, es mucho más fácil que un puente romano, que un puente de piedra sea romano, que sea del siglo XVIII. Y sabéis que un jardín es mucho mejor que sea de Felipe II que sea del siglo XIX. Y estas cosas son así, y poco podemos hacer los arqueólogos para evitar eso. Lo que sí podemos hacer para evitar otras cosas es trabajar en multidisciplinariedad, en interdisciplinariedad. Junto a nosotros, junto a los arqueólogos en los jardines, trabajan biólogos, paleontólogos, geólogos, ingenieros agrícolas, ingenieros agrónomos, ingenieros de montes y todo tipo, y paisajistas, todo tipo de profesiones. Una de las cosas que ayuda a interpretar mejor un jardín histórico es la palinología. Para eso, en España tenemos un manual que se llama Arqueología de las Plantas, de Ramón Buxó, que es un referente. Y bueno, pues ya sabéis cómo trabaja la palinología: se trata de recoger muestras de polen, analizarlas y ver hasta qué punto nos permite reconstruir la flora que había en ese momento en el jardín. También trabajamos con geólogos que nos permiten estudiar la dendrocronología de los jardines. Este caso es la Casa de la Moneda, es uno de los ejemplares más antiguos de los árboles más antiguos del jardín. Lo vemos aplicándole el procedimiento de Barrena de Pressler. Y luego pongo esta foto porque, aparte de lo que nos dice la dendrocronología sobre los árboles, sobre la edad de los árboles, en el caso concreto de la Casa de Moneda de Segovia, el canal que vemos aquí a la derecha, este canal, que es del siglo XVII, tiene un pavimento de tablas, de madera. Y tiene un pavimento de madera que nos permitió datar el pavimento, porque en la Universidad Politécnica de Madrid hay una serie de tablas en las que se puede cotejar o comparar hasta qué punto un árbol pertenece a un momento concreto. En este caso, se comparó las líneas, por dendrocronología, se compararon las líneas de cada una de estas tablas y se pudo comprobar que pertenecían al siglo XVII, a momentos de grandes inundaciones en Segovia, con lo cual fue necesario reemplazar ese pavimento. De manera que la dendrocronología nos da una explicación histórica y la arqueología nos permite completar esa explicación histórica de este episodio concreto. También en ocasiones hemos tenido la suerte de coincidir en proyectos con geólogos. Este también vuelve a ser el Jardín del Príncipe. Coincidimos en la excavación arqueológica con unos geólogos que estaban desarrollando un proyecto independiente sobre el río Tajo. Y bueno, nos proporcionaron sus datos, que los vemos aquí en su cuaderno de campo. Generó alguna publicación independiente aparte de la arqueología. Y dieron una interpretación propia del jardín. O sea, donde nosotros veíamos tres niveles de jardín, que ellos también veían, que son estos tres, con sus diferentes sustratos, ellos además veían seis niveles de inundación, que son estos seis de aquí debajo. Es decir, que el trabajo combinado de unos y otros, descubrir la multidisciplinariedad a estas alturas no es
ningún hallazgo, pero nos permite tener una imagen mucho más completa de lo que es el trabajo en equipo, de lo que es el jardín y el objeto de estudio en el que estamos trabajando. Para la presentación al público, que es la fase final de todo esto, hay que proteger los restos susceptibles de formar parte de esa presentación. En el caso concreto de los jardines, se protegen los árboles principales, aquí unas palmeras y tal, en el jardín de Aranjuez. Y finalmente, lo que se hace pues, es pues, intentar reproducir o señalizar una serie de estructuras, incorporar cartelería informativa, publicaciones, etcétera, para que el trabajo arqueológico sea útil no solo para nosotros los arqueólogos, sino también para el resto de la sociedad. Pues que, es que es eso, al final de todo, el objetivo último de nuestro trabajo, lo sabéis bien vosotros, es que devolver a la sociedad todo nuestro trabajo. Si no presentamos a la sociedad los resultados, si no tiene un retorno para la sociedad, nuestro trabajo carece por completo de sentido. Y lo mismo pasa con la arqueología de jardines históricos, que se presenta en lugares insospechados. Aquí lo tenéis. Son las raíces de un árbol que viene del jardín histórico, que está aquí, a la derecha de la imagen, en esta puerta, pero que se mete dentro del edificio. Esto nos indica hasta qué punto el trabajo interdisciplinario es necesario y hasta qué punto es necesario devolver la arqueología, el trabajo arqueológico a la sociedad y a la ciudadanía, que es es la propietaria de todo nuestro trabajo. Os he dejado aquí, por si alguno estaba interesado, una serie de referencias bibliográficas un poco básicas sobre qué es todo esto de la arqueología de jardines históricos. Como sabéis, la conferencia quedará grabada en YouTube y podréis verla cuando sea necesario, pero vamos, aquí tenéis un mínimo elenco de referencias y pues eso era un poco todo. Muy obrigado a todos ustedes. Muito obrigada, Carlos, pela incrível apresentação, pelo incrível trabalho que tens desenvolvido. Neste momento, abro a discussão e pergunto se alguém tem alguma questão para o Carlos. Eu começo então, faço uma questão, Carlos, pergunto-te se nas escavações dos vários jardins históricos que apresentaste, se não detectaram ocupações anteriores ou se o jardim foi sempre um jardim. Me entendes? Sim. En los jardines en los que nosotros hemos trabajado, un jardín siempre fue un jardín, sí. Sí, porque son sitios, reales sitios, son fundaciones reales, no tienen un pasado conocido anterior y el jardín siempre ha sido jardín, sí. Nace así, nace como jardín y se desarrolla como jardín. Pero en aquel sitio, uno de los sitios que mostraste, había unos bloques de unas iglesias medievales. Sí. ¿Habría allí unas iglesias en el sitio que después fue jardín o no comprendí bien? No, las iglesias estaban, a ver, alrededor del jardín, de lo que luego fue jardín. Vamos a verlo. A ver, ¿veis la pantalla? No. No. Bueno, es igual. Yo no veo a vosotros. Vale, da igual. No, el jardín estaba, digo el jardín, las iglesias estaban alrededor, fuera del jardín, de lo que luego fue el jardín. Cuando Felipe III compra ese territorio, ese terreno, las iglesias siguen fuera del jardín. Él hace el jardín, o lo que sea, y luego en el siglo XIX las iglesias desaparecen.
Al desaparecer las iglesias en el siglo XIX es cuando sus restos pasan a formar parte del jardín, de los muros del jardín. ¿Entiendes? No, comprendo, gracias. Lo que pregunto es, tu interés ahora, una pregunta más general, tu interés por los jardines, digamos, ¿se incluye en un interés por la arqueología histórica de las ciudades o ya te dedicaste muy especialmente a los jardines? Es decir, para mí es una cosa curiosa porque, claro, yo me gusta mucho jardines y creo que toda gente, porque todo el mundo, porque es un sitio, por alguna razón, el propio Edén de la Biblia, ¿no? Está ahí lo inicio de la humanidad incluido en un jardín y en muchas civilizaciones imagino lo principio de las cosas como una armonía universal y tal, de animales, humanos, plantas, todo. Y a mí me gusta mucho también plantas y fotos de fotografar plantas, árboles y flores, y las cosas más menudas que mucha gente no ve y que la fotografía nos obliga a ver. Por eso pregunto si tu interés por los jardines es original o si resultó de una experiencia arqueológica urbana que finalmente te caminó para los jardines. Resultó de una experiencia arqueológica urbana, sí. A ver, los arqueólogos de arqueología preventiva nos dedicamos a lo que sale, a lo que nos surge, ¿no? Entonces, bueno, mi vida, yo hice una tesis de ciudades romanas en Celtiberia y sin embargo nunca me he dedicado a eso. Me he dedicado pues al siglo XVI, XVII, XVIII, que es lo que tenemos en Madrid, en Segovia, en el entorno donde yo trabajo. Los jardines vinieron después. Yo excavé un jardín en el año 2002 en Madrid. Y a partir de ahí, a partir de 2015, me llamaron para excavar otros jardines. Y sí, bueno, yo reconozco que me gusta excavar jardines, pero que no es mi dedicación principal. Pues yo sí, estoy un poco a lo que estoy. Me gusta en sí excavar jardines, claro que sí. ¿Me gustan los jardines? Pues como a ti, Víctor, claro que sí. Pero sí, pues no es el objeto de mi trabajo principal. No tengo un objeto de trabajo principal. Comprendo. Mi mujer también, que está allí, es esta, Flor Estefan, es una arqueóloga municipal y también tiene que excavar o ha tenido que excavar las cosas más diversas, sobre todo cuando los municipios tienen la oportunidad o mismo la obligación de hacer excavaciones, porque, claro, ahora los municipios, muchos de ellos, no hacen mucha arqueología o no protegen o no hay dinero para invertir en la arqueología. Pero una cosa que me interesaría también decir es, visité una vez los jardines de Aranjuez. Bien, fui una vez a ver el palacio, pero como turista. Y después, en 2008, un colega español de arquitectura, de la Escuela de Madrid de Arquitectura, él le dice, ¿sabes tú que nunca me invitaron en España para hacer parte de ningún jurado de doctoramiento? Y él se quedó con pena de mí, que ya hizo mi doctorado en 90, no, en 82, 82. Y entonces él me dice, tú vas a un coloquio que vamos a hacer de arquitectura en Madrid, EURAL, un coloquio muy importante donde estaban arquitectos de todo el mundo. Y después la excursión fue a los jardines de Aranjuez. Y como también me gusta mucho ir, por ejemplo, ver los jardines de Versalles o los de Fontainebleau, adoro jardines, realmente. Me gustó mucho ver porque nos explicaron esto como arquitectos. Es decir, todo un sistema verdaderamente orientado. Y después también leí alguna cosa sobre eso. Todo un sistema orientado por los puntos cardinales. Es decir, es un microcosmos que estos soberanos del barroco o mismo antes hacían, ¿no?
para de algún modo se sentirem como uns maestros del universo, a la semejanza de Dios, ¿no? Dios criou el universo y tal, la armonía del universo, y ellos criaban la armonía de un jardín orientado a los puntos cardinales. En París es notorio eso, incluso continúa con la República, ¿no? Porque se ve este arco del triunfo del tiempo de Napoleón, que está orientado por el otro arco del tiempo reciente, aquel de la... ¿Cómo se llama esto? La Défense. La Découverte, ¿cómo se llama eso? La Défense. En París. Es decir, esta intención de organizar de una manera monumental lo espacio, ¿no? Que detectamos nosotros desde la prehistoria, en unas escalas más pequeñas, ¿no? Ana, José Manuel, etc. Detectamos en la prehistoria una voluntad del hombre de relacionar con el espacio de una manera especial. Parece que es una característica humana, ¿no? El hombre, nosotros no soportamos la indiferencia o la continuidad o la fluidez, no sé si se dice así en español, estoy hablando un español muy malo, un portuñol, del espacio. Tenemos que siempre introducir una orden en el espacio. Por ejemplo, con los alineamientos prehistóricos de menhires que hacen unas avenidas, esas cosas así. Por tanto, nosotros, yo, Ana y también José Manuel Varela, que está allí, temos hecho excavaciones en sitios prehistóricos de recintos. Se organizam de uma maneira muito interessante. Por exemplo, um que está já em trabalho desde 1998, que é o Castanheiro del Vento, o Castanheiro do Vento, em português, que tem um plano na parte superior de uma colina, na parte mais superior e plana, llana de uma colina, tem um plano que parece como uma flor, com as pétalas ao redor, não? Con unas adyacencias semicirculares como si fueran pétalas de una flor, que normalmente los arqueólogos juzgan que son bastiones, como se habla de los bastiones de los Villares. Pero eso no tenía en esa época calcolítica ningún interés de tipo militar, como es obvio. Si uno piensa que eran espacios muy pequeños, estaban todos llenos de estructuras al interior, etc. Pero nos interesa eso mucho, la arqueología espacial en este microespacio. Pero en cosas como, por ejemplo, los jardines de Aranjuez, nos explicaron, ¿no?, que aquilo es un paisaje artificial enorme. Sí. Es como recrear el mundo, ¿no? Me gustaba que disertases un poquito sobre esto. Sí, bueno, los jardines de Aranjuez, sí, son, no es solo el Jardín del Príncipe, que es el que más habéis visto en la charla, en la palestra, están también el Jardín de la Isla, el Parterre, y bueno, son muchos kilómetros cuadrados que están diseñados a partir de una plaza central, que es la Plaza de las 12 Calles, que está fuera de Aranjuez, está a varios kilómetros de Aranjuez. No tengo aquí un plano a mano para poderos enseñar, pero sí es, no es solo el jardín, es un paisaje entero que se diseña a partir del siglo XVI y que lo que hace es antropizar, humanizar el paisaje, ¿no? O sea, como ordenar todo el paisaje, y los jardines realmente no son más que una pequeña parte de ese microcosmos, ¿no? Incluso la parte construida, la ciudad de Aranjuez, es una parte mucho más pequeña que los propios jardines, que a su vez son mucho más pequeños que el resto del territorio, pero son muchos, muchos kilómetros cuadrados los que están ordenados a partir de una serie de calles muy largas que se juntan en dos o tres plazas. Y sí, bueno, básicamente sería eso, es una organización del siglo XVI de Juan de Herrera, en principio, que, bueno, pues es el mismo del Escorial, pero que lo que hace en el Escorial a pequeña escala lo hace en Aranjuez a gran escala, sobre todo un territorio de muchos kilómetros cuadrados, ¿sí? Pero es un poco eso, es un poco
el dominio de la humanidad sobre la naturaleza, ¿no? Un poco como el paisaje va a ser como yo quiera, como el rey quiera. Pues es un poco así lo que se organiza en Aranjuez. Porque eso es también una manera de certificar el poder. Sí, sí, sí. El poder real. Mm. Claro. Es muy interesante porque realmente es mucho mayor la área que ocupan los jardines en Aranjuez o los jardines en Versalles. Sí, cuando estamos en Versalles y miramos los palacios, que para nosotros, portugueses, que en general tenemos una arquitectura relativamente pequeña, de pequeñas dimensiones, nosotros portugueses, a la excepción del Palacio de Mafra, Palacio Convento de Mafra, nuestra arquitectura es caracterizada, no es menos bella por eso, pero es caracterizada por ser de dimensiones relativamente pequeñas. Nuestro gótico flamejante, por ejemplo, es batalla. Batalla es una cosa, bueno, más hecha en superficie que en altura. O para dar esa sensación, no. Cuando estamos junto a una catedral como Colonia, por ejemplo, en Alemania, nosotros casi quedamos con un problema de dolor en el pescozo para intentar ver la catedral, ¿no? Y realmente al hilo. Pero realmente esta cuestión del espacio es muy interesante. Yo, si fuera arqueólogo de ciudades o trabajase en ciudades, y sobre todo en jardines, claro que me interesaría mucho integrar. A mí me interesa siempre mucho las representaciones mentales que están, ¿sabes? Yo soy un arqueólogo, yo creo que como todos los arqueólogos finalmente, no me interesa solamente por la parte, digamos, de objetos o de espacios o de cosas concretas. Lo que me interesa realmente es la representación mental. Nosotros, por ejemplo, en Castanheiro do Vento tenemos una dificultad, que es saber lo que era contemporáneo, ¿no? ¿Qué estructuras funcionaban o estaban vivas al mismo tiempo? Siempre un problema, porque claro, son cronologías muy difíciles de establecer, ¿no? Pero realmente lo que interesa es comprender cuál sería la representación mental de aquella gente. Y mismo el modo de funcionamiento, porque en el tercero milenio antes de Cristo, Ana está aquí, puede corroborar lo que digo, una cantidad increíble de arcilla, porque es una arquitectura de tierra pisotada, como se dice, de arcilla mezclada con fragmentos de cosas y tal vez paja, una cosa que no es taipa, no es tapial, pero es una tierra empillada. Y es increíble la cantidad de agua, la cantidad de arcilla que tuvieron que transportar para el local, además de la que existía en el local, porque localmente ya existía, ¿no? Pero subiendo una colina, la cantidad de gente que era necesaria para transportar la agua, ¿no? Para hacer todo aquel trabajo. Claro, la misma cosa los jardines, pero los jardines históricos, los reyes tenían una cantidad enorme de criados y de trabajadores, ¿no? Y mismo los chicos lá de Egipto y de otras cosas así, monumentales, tenían esclavos o tipos que en fin, conseguían ya coordinar en grande cantidad. Pero es esto que me interesa, ¿comprendes? Ver por detrás de la arqueología propiamente dicha, cuáles serían las representaciones mentales, no sé si me hago comprender. Sí, sí. Porque realmente el jardín es una cosa que viene desde los jardines suspensos de Babilonia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es una cosa mítica, que nadie consigue saber exactamente cómo serían, pero una cosa que viene desde lo inicio de la humanidad, por lo menos de la humanidad aquí, ¿no? No sé si esto que digo te suscita alguna reflexión.
Bueno, el jardín, sobre todo en el caso de Aranjuez que hablábamos, es más el territorio que el jardín. No es, el jardín es solo una parte, no es, el territorio es lo importante. Se trata de ordenar el territorio, de someter el territorio a los deseos de quien organiza todo aquello. Pero eso ha sido así siempre, no desde el siglo XVIII, sino desde antes, o desde el siglo XVI. Eso ha sido siempre así, sí, en la historia. Sí. Eu gostava de colocar uma questão, não sei se posso. Ah, claro. Antes de mais, gostava de felicitar, não é? Porque a palestra, a conferência foi muitíssimo interessante. Muito obrigada pela partilha. Eu reconheço a minha ignorância, portanto, não estava muito dentro destas, digamos, deste domínio da arqueologia dos jardins. Infelizmente, se calhar porque nunca me vi na pertinência de ter que a dar alguma resposta nesse sentido. O que eu gostava de colocar a questão é a seguinte: conhecendo um pouco a realidade portuguesa, focando, por exemplo, as questões que têm a ver com o edificado barroco, por exemplo, na área da Grande Lisboa, existem muitas quintas de recreio de famílias nobres ou da alta burguesia. Tinham, portanto, as suas residências de verão e todas elas, naturalmente, o palácio havia sempre o jardim. Infelizmente, a muitos desses palácios ou dessas quintas de recreio, o edifício principal, muitos deles já estão em ruínas, outros foram engolidos pela expansão urbana da grande cidade, que se vai alastrando para as áreas limítrofes, que é o caso do concelho que eu habito. Mas uma preocupação é que penso que nós não damos ainda verdadeiro valor ao jardim. Ou seja, muitas vezes há ações que valorizam o palácio, ou a casa apalaçada, ou a casa nobre, mas o jardim, na maior parte das vezes, é descurado. E portanto, eu penso que as duas coisas formam uma unidade. Eu gostaria de saber, claro que no caso dos jardins reais ou dos exemplos que apresentou em Portugal, até apresentou também um exemplo português, não é? No Palácio de Queluz. Eu gostava de colocar a seguinte questão: se em Espanha há uma maior sensibilidade, não é, para as autoridades públicas, para aqueles que tutelam o património em Espanha, para esta realidade, que eu penso que em Portugal é muito frequente, é um desprezo. Atrevo-me a dizer isso mesmo. É uma negligência, é um desprezo por essa parte que tem a ver com os jardins. Muitas vezes só o que se preocupam é com as estruturas edificadas, digamos assim, não é? À boa maneira, digamos, a primeira fase das escavações dos ditos jardins romanos. Mas a maior parte dos jardins estão abandonados, e são ocupados por outras construções que não têm nada a ver até, digamos, com a estrutura, digamos, de central, que será, no fundo, que é, mais uma vez, criar uma espécie de microcosmos, sem dúvida, mas uma escala mais reduzida do que fosse, portanto, uma obra real, não é? Um palácio real, etc. Gostava de saber um bocadinho como é que é a realidade em Espanha. Espero que seja diferente da nossa, não é? Que seja melhor em termos de intervenção, de preocupação. Bueno, no sé si he entendido bien lo que me pregunta, pero o lo que dice, pero en España también tenemos bastantes quintas de recreo, sobre todo en Madrid tuvimos quintas de recreo que se abandonaron en el entorno de la ciudad, y actualmente esos jardines han desaparecido, no se estudian con ninguna metodología arqueológica, ni hay ningún plan al respecto para estudiarlos. Las que se han conservado sí que se estudian como tales, por ejemplo Vista Alegre, que es la más conocida de Madrid, de Carabanchel, pero las que no se han conservado se han construido, ha habido otros edificios que han ocupado lo que eran las quintas de recreo, lo que eran los jardines de esas quintas de recreo, y han desaparecido por completo, ¿no? Ahora mismo no hay estudios arqueológicos ni planes para estudiar nada de eso, ¿no? Hay estudios sobre documentación, pero no estudios arqueológicos.
Gracias. No sé si es lo que me preguntaba, Flora, pero... Sí, sí, era. Sí, era cuestionar sobre la realidad en España, ¿no es? Si, de facto, el cuidado con el estudio de los jardines, ¿no es? En este caso, relacionados con objetos más pequeños, no con proyectos promovidos pelo rey, que tienen, digamos, una amplitud mayor, un palacio real, mas, por exemplo, coisas mais pequenas, casas e palácios de famílias nobres, e se em Espanha já havia, portanto, uma maior consciência da necessidade também de olhar para a parte dos jardins, não é? Não. E de os intervencionar e de os estudar, como também um objeto arqueológico e de valor patrimonial. Não. No, no. En Madrid, en la ciudad de Madrid, se conservan tres quintas, cuatro quintas de recreo. Había cerca de 200. Se conservan cuatro. Esas cuatro sí que si excavan, se tienen sus jardines. Cuando hay unas obras, se hace una excavación arqueológica y se estudian los jardines. Pero el resto de las otras, casi 200, no tienen ningún estudio arqueológico específico, ni para jardines, ni para las propias quintas de recreo, ¿no? Eso es una realidad que hemos perdido en España, sí. Gracias. Ni mismo para, con intención turística, porque esto, por ejemplo, aquí en Portugal hay una casa muy bonita donde hemos estado en Vera Alta, que es una casa noble antigua, que pertenece a la red española de paradores. Sí. Tiene un acuerdo cualquier con los paradores. Y hemos estado allí y tiene todo un jardín con rosas, con flores diversas, en fin, hay una arquitectura de jardines que es una cosa extraordinaria, ¿no? Y bueno, porque a mí me haría mucha dificultad trabajar en una arqueología de jardín como aquellas que presentaste, porque tenía que tener al mi lado una serie de, como has dicho, de investigadores de comprensión de un suelo, si este suelo es de este tipo o de aquel, y también de botánicos, ¿no? Porque yo... como estoy interesado sobre todo en estructuras arqueológicas o suelos que tengan una cierta espesura o digamos con una cierta facilidad de se distinguir un nivel de ocupación, digamos así, arqueológico o de construcción, yo haría con certeza muchos errores, muchos disparates si fuera a excavar un jardín de pequeñas dimensiones. Ahora en Lisboa, por ejemplo, se están ampliando las obras del Metropolitano. Están excavando. Lisboa es una gran estación arqueológica, ¿no? Una ciudad romana importantísima. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay un jardín que me habla particularmente porque mis primeros años de mi infancia los pasé allí. El Jardín de Parada, que es cerca, es en Campo de Rico, un barrio antiguo del principio del siglo XX, creo, en Lisboa, donde he vivido mis primeros 8 años de vida. Este Jardín de Parada tiene unos árboles que ya son muy antiguos y están creando, no sé cómo está en este momento la cosa, porque hay un movimiento de ciudadanos en que también hay firmado una cosa contra esta idea, de sacar las árboles fuera para hacer una estación, una parada de metro, ¿no? Es una cosa increíble porque no hay respeto, no hay un suficiente respeto por los entes vivos que son los árboles. Hoy ya hay mucho más respeto por los animales que había antes, ¿no? Se hacían todas castas de cosas horribles a los animales y tal. Ahora ya hay más consideración, pero para las plantas, mismo aquí en esta zona donde vivimos, que es en la periferia de Lisboa, vienen unos individuos del ayuntamiento cortar árboles, cortar
por certamente por también que cortam a vegetação por receio de que se desenvolva aqui uma fauna de ratones ou de qualquer coisa assim. E, portanto, cortam tudo. Mas é uma coisa que a mim me hace pena, porque, por exemplo, há árvores que têm umas raízes enormes que já vão por lá carretera. E é muito interessante. É dizer, é um ente vivo que está ali. E eu sou sensível a isso, não? E também cortam troncos das árvores para não tombarem por arriba de los coches ou por arriba das pessoas em los passeios de público e tal. Mas não há a suficiente consciência botânica. Mesmo em Porto, Porto tem uma riqueza extraordinária de uns arbustos de caráter trazidos, não sei se da Austrália ou se de onde, de caráter alóctono, que foram plantados em aquela zona junto ao mar, não? A avenida de Montevideo, é isto? Estão aqui portuenses, podem corrigir-me. E estes arbustos, agora, quando os conheci, eram pequenos. E, ao parecer, houve uma vez uma intenção de os cortar. Agora já são árvores enormes, magníficas, lindíssimas, que para mim são monumentos, são como se fosse uma obra de arte. Bueno, pero não sei se em Espanha há também este movimento de proteção do patrimônio. Sim. Já não digo em ambiente campestre, claro, pero, ou em parques naturais, isso é evidente, pero em as cidades mesmas, não? Que contêm, por exemplo, Porto, há uma hija de uma amiga minha que ha feito um inventário de 400 espécies de árvores em Porto que han sido classificadas. Árvores muitas vezes trazidas por uma questão até, incluso, de prestígio, porque não hablo solamente de palmeiras, que era um signo de prestígio das habitações e tal, dos que vinham das colônias, de África ou de Brasil e tal. Pero também outro tipo de por exemplo, estas árvores azules, como se diz com estas flores azules, como se chamam? O jacarandás, que são roxas, em português se diz roxas, parece roxas vermelhas, mas não são, são azules, ou lilases, não? E que são belíssimas. É, os próprios jardins botânicos, é uma coisa que a mim me gusta muito, vivi em Porto, cerca do Jardim Botânico de Porto, é uma maravilha, pequena, mas lindíssima. São microcosmos, não? É dizer, la cosa de los jardines a mí me toca mucho por cuestiones poéticas y también fotográficas, si quisiéramos. ¿No? Nunca escavei ningún jardín, felizmente, porque iría a hacer muchas destrucciones, con certeza. No. Seguro que no. Seguro que cualquiera de vosotros que estáis aquí excavaríais un jardín estupendamente porque os rodearíais de todos los profesionales que hacen falta, además del arqueólogo. Porque efectivamente uno no puede excavar el jardín solo, tiene que excavarlo con un botánico, tiene que excavarlo con un geólogo, con un biólogo, con un ingeniero de montes. Eso es necesario, porque ese, bueno, es el mundo al que vamos, es la multidisciplinariedad y no podemos pensar que nuestro trabajo es el único que importa. Y efectivamente, si fuera así, si excavásemos los arqueólogos solos los jardines, sería un destrozo importante. Entonces, por eso no lo hacemos así. Lo hacemos en combinación con el resto de profesionales. Y bueno, sí, vamos, yo comparto contigo la fascinación por los jardines, sí, claro. No sé si más alguien quiere hablar o Ana. Pues no sé si más alguien tiene alguna cuestión. Não, foi efetivamente uma conversa muito, muito, muito interessante e só temos muito a aprender e sobretudo esta ideia do jardim ou de um sítio arqueológico como um organismo, tratar como um organismo, e acho que por vezes também o fazemos para os outros sítios arqueológicos mais convencionais, mas em teoria, não é? E provavelmente se na prática tratássemos o sítio arqueológico como um organismo,
A intervenção teria em atenção outros aspectos e teriam que ser chamados outros especialistas e provavelmente seria teríamos outras informações e outra forma de narrar o sítio arqueológico. Foi mesmo muito, muito interessante, Carlos, muito interessante e inspirador. Muito, muito obrigada, um trabalho incrível. Como diz a Flor no chat, continuação do bom trabalho e muito, muito, muito obrigada. Por isso, penso que encerramos a sessão. Boa noite a todos. Penso que pela parte da ADCAP só voltamos às nossas sessões em setembro, dia 27 de setembro. Onde vamos novamente à Espanha, vamos ao sítio de Los Milhares. Muito obrigada a todos. Já agora dizer só isto, Ana. Entretanto, temos várias coisas da SPAI e também dizer aqui às pessoas que estão a ouvir, e depois fica gravado, hoje saiu finalmente o nosso programa do colóquio do dia 24 de outubro. Vamos fazer na Faculdade de Letras do Porto, onde vários de nós estamos ligados a essa faculdade, por várias razões. Vamos fazer de colaboração com um centro de investigação, que é o CITSEM, um centro importante, tem centenas de investigadores. Vamos fazer um colóquio no dia 24 de outubro, de um dia só. Espero conseguir gravar e depois também espero que o CITSEM acabe por fazer um e-book, um livro, com os resultados. São 6 conferências. A Ana Val é uma das conferencistas, é logo que abre os trabalhos pela manhã às 9 da manhã, dia 24 de outubro. Mas antes disso ainda nos encontramos no Porto. Temos lá. Bem, eu vou lá ao Porto até falar de outra coisa que agora não tenho que vir aqui ao caso, mas já não me recordo quando é que vai falar o João Leal. Não sei se é em outubro, já não sei. Sei que nós temos duas, nós outros, vou tentar falar-me portunhol, nós outros temos duas associações que, para mim, são duas versões dele mesmo, porque estamos ligados a uma e outra, todos os que estamos aqui a ver. Praticamente a Ana, a Flor, o José Manuel Varela e eu. É que a associação esta, a ADCAP, que fundámos em 1997, em Porto, tu sabes isso. Tu, Carlos, conheces esta associação. Sim. Mas há uma outra que é a Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, que já é centenária. E que publicou na revista. Tu sabes, conheces essa revista? Não. Ah, te vou enviar agora já um mail com o link de lá a revista. O Está Online. É uma revista que publica toda, incluso está aberta a jardines. E a todo. Esta associação é importante porque se dedica à antropologia cultural e não só, pode ser também na antropologia física. Mas aos problemas de compreensão da humanidade desde um ponto de vista antropológico, vamos a fazer uma série de conferências este ano muito importantes, muito interessantes, uma já este mês, ainda, todavia em junho, dentro de dias. É uma chica que está em Índia, não, em China, perdão. Vamos a falar desde China, com horário totalmente diferente, tem que falar a umas horas completamente diferentes, nos vai falar de coisas totalmente diferentes disto, mas muito interessantes, porque para mim, já estou como aquele pensador que dizia: todo o que é humano não me é indiferente. Portanto, para nós, a arqueologia mesma, confesso, para mim, é apenas uma parte da antropologia. Não? Sabes que nos Estados Unidos sempre foi assim, sempre ha sido assim. Em los departamentos de antropologia se ensinava arqueologia, linguística, pré-história, etc. Por isso, eu estou um pouco influenciado por esse interesse conjunto de todas essas ciências.
pero no quiero retardar más, porque Ana es madre de un hijo pequeño, no sé si ya está dormido o no. Bueno, por tanto no quiero quitar más tiempo. Y muchas gracias, te agradezco mucho personalmente por esta contribución. Yo soy muy hablador, yo comienzo a hablar nunca más termino. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigado. Muchas gracias. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite.